Clases comerciales. Octu octus. Le octus. Le octus. Les articles. Les articles. Les voy a pedir el favor que por favor todos silencien sus micrófonos mientras vamos a iniciar. Bonjour à toutes les personnes qui attendent à l'atelier de français. Je suis Camilo Andrés Tiviño. Yo soy un profesor. Yo soy profe de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. J'habite a Fusagasugá. Vivo en Fusagasugá. Jennifer, es cerca de Bogotá, para los que no lo conocen, es bastante cerca de Bogotá, más o menos 2 horas. Bueno, ¿qué les puedo comentar el día de hoy? ¿Qué vamos a ver en este taller? Tenemos un taller de francés básico. Les articles définis y les contractés. Vamos a ver los artículos definidos, indefinidos y las contracciones. ¿Cómo los vamos a poder utilizar? ¿Cómo vamos a poder hacer, cómo los vamos a diferenciar? No se preocupen si de pronto no entienden al inicio, es normal, aunque créanme que el tema pues es bastante sencillo, es très facile, es bastante, bastante sencillo. Entonces, d'accord, nous allons commencer, vamos a iniciar. Yo quería mirar una cosita por acá, 41 participantes, d'accord. ¿Qué es que nous allons faire? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nous allons regarder la presentación, le index. Vamos a ver qué tenemos entonces para este taller. Tenemos la presentación, la explicación, les exemples, les vidéos, les activités y les achievements de la serie. Vamos a ver entonces empezar con la explicación. Pero antes de iniciar con todo esto, chicos, si alguien quiere, bueno, no sé, somos 41, pero eso no pasa nada, no hay ningún problema, no se me asusten. Si alguien quiere compartir, bueno, ¿por qué estamos en francés? ¿Cuál es la inspiración o cuál es el interés por francés? ¿Por qué no inglés? Si alguien me lo puede escribir por acá o alguien me lo quiere comentar por el micrófono, adelante, en el chat lo pueden hacer. La idea es que ustedes también sientan que esto no es como, uy, Dios mío, como un profesor que solamente está dando un taller y pues no me pone cuidado ni atiende lo que digo. No, no, no. La idea es que ustedes puedan participar, me puedan decir, profe, tal, tal, tal cosa. Y yo, pues, no hay ningún problema. La idea es que esté, pues, muy movida la cosa. Bueno, buenas tardes para todos los que acabaron de llegar, para Diana, Eileen, Paola, para todos ustedes y las otras personitas que están conectadas. Entonces, bueno, chicos, ¿quién me quiere contar o quién me puede contar cuál es la inspiración o cuál es el interés por francés? ¿Quién me quiere contar? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo te llamas? Tardes, profesor. Miguel Cruz. Miguel, de acá. Profesor, bueno, no puedo hablar en francés, pero voy a hablar en español. No, pues. Worry. No te preocupes. Bueno, primero que todo, pues yo me caracterizo por ser una persona que me gusta mucho la investigación, el conocimiento, leer. Ajá. Pues, y esta grandiosa oportunidad que nos regaló la escuela en Bill de la UNAD, que nos regaló aparte de los cursos de inglés y este curso de francés que están dando. Entonces, por eso estoy aquí, porque pues me gusta el inglés, me gusta aprender y pues también me gusta el francés. Y pues desde que inició el mes de marzo, que inició todo el proceso del taller, pues he asistido a todas las clases. Todavía no hablo perfectamente el idioma, pero estoy aquí todos los días aprendiendo con ustedes y pues ese es mi interés, aprender más. Bueno, gracias. D'accord. Très bien, Miguel. Magnífico, Miguel. Recuerden para todos los asistentes, hola, chicos. Sí, sí. ¿Con quién está hablando por ahí? ¿Cómo tú te apellas? Gabriela. Gabriela. D'accord, Gabriela. ¿Vale? Cuéntanos. Bueno, je suis en train d'apprendre le français parce que je veux visiter la France et parce que j'aime la littérature française et l'art, la musique et j'ai des amis français aussi. Très bien, magnifique. Merci beaucoup, Gabriela. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, chicos, súper, súper importante para los que están conectados. Ya somos 40, ya se nos fue uno.
El taller del día de hoy es un taller básico, entonces para que lo tengan presentes, no son temas complicados, tampoco es algo como que, uy, Dios mío, muy difícil de entender. No, son cositas básicas que ustedes van a ir uniendo con los talleres anteriores que ya se han hecho. La vez pasada, les comento así súper rápido, tuve otro taller y me dijeron, profe, pero ¿por qué no nos hablas en francés todo el tiempo? Sí, claro, eso se puede hacer, pero pues si les hablo en francés todo el tiempo, pues como que tal vez no me van a entender. Entonces, vamos a ir alternando entre español y francés para que ustedes puedan entender un poquito. Cojan de aquí un poquito y otro poquito de allá y todo esté muy, muy bien. Muchísimas gracias a Gabriela y a Miguel por su intervención. Muchas, muchas gracias, chicos. Mais alors, nous allons commencer. Vamos a iniciar. No. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? ¿Qué vamos a hacer? Qu'est-ce que nous allons regarder? ¿Qué vamos a ver? Entonces, les articles définis. ¿Qué es que son les articles définis? Les articles définis, le, la, les, el, la, los o las, son utilisés pour parler de choses spécifiques. Vamos a utilizar este tipo de artículos para cuando vamos a hablar de cosas específicas. Quelque chose de problème identifié au tout ensemble. Quiere decir que nos vamos a enfocar específicamente en algo cuando utilizamos los artículos definidos. Por ejemplo, el sol, las estrellas, los niños. ¿D'accord? Ese son el tipo de artículos que vamos a utilizar o que estamos viendo en este momento, que son los artículos definidos. Nos hago un ejemplo. Tenemos un ejemplo aquí abajo que es que la première fille j'ai pris dans ma bras. La primera niña que tuve o que cogí en mis brazos. ¿Qué es que? ¿Cuál sería entonces en este caso, en este ejemplo, el artículo definido? La. 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 Acá, la. Ese sería Marche. Marche. Okay. La persona que está cantando. Vale, dos, porfa, gracias. D'accord. Nos damos un otro ejemplo que es Les légumes sont bons pour la santé. Kevin, dice por ahí, Kevin. Terrible, dice por ahí Kevin. Chicos, recuerden, si tienen el micrófono abierto, por favor, no canten, no griten. La idea es participar, pero respetuosamente con los otros estudiantes. D'accord. Las verduras son buenas para la salud. Entonces, en este caso, nuestro artículo definido o le article défini se le. En este caso, tenemos un plural, porque pues estamos hablando de las verduras, ¿cierto? Entonces, nuestro artículo definido nos va a decir o nos está indicando que las verduras son las que son buenas para la salud. Ahora, vamos a tener en cuenta algo que, pues digamos que en inglés no se tiene, ¿sí? Y es algo que nos hace como tener ahí ciertos encontrones o ciertas confusiones. Generalmente, cuando nosotros hablamos en inglés, siempre vamos a utilizar the, ¿cierto? Para cuando hablamos de la señora, la casa, etc. The house, the apartment, the boys, the kids, the stars, everything is going to be used with the. Todo se va a utilizar con the. Pero, como nosotros estamos hablando en francés, en este caso sí vamos a tener que diferenciar cuando son masculinos, cuando son femeninos. ¿Qué es que se le femenino, el masculino? ¿Cuándo vamos a utilizarlos? D'accord. Nous avons otro ejemplo que es que se le musée Goujon, le sustantif masculin. El sustantivo en este caso, o el pronombre del artículo en este caso, sería masculino. Entonces, como nosotros estamos hablando del museo, vamos a utilizar el artículo definido y el sustantivo es masculino. Entonces, tenemos que utilizar le. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí abajito otra indicación que sea. On utilise le as devant un nom masculin o féminin, commencer por un voyelle o por h. Vamos a utilizar le, la contracción, vamos a utilizarlo contraído, por decirlo de cierta manera, cuando el nombre o lo que vamos, de lo que vamos a hablar, así sea masculino o femenino, inicia por una vocal o por h. Generalmente siempre lo vamos a ver cuando está iniciando por una vocal. Ya lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos que tengo para mostrarles. Y hay una cosita que hay que tener en cuenta. Tous les mots commencés por H ne sont pas toujours introduits par L. No siempre, y es algo que tenemos que tener en cuenta desde el inicio,
No siempre las palabras que inicien con H van a llevar la contracción o van a tener este artículo definido contraído. Ajá. No, no siempre el le va a ser para él o para ella. En este caso, como puedes ver acá, en esta partecita, tenemos la L y tiene un apóstrofe, por decirlo así, para que me puedan entender. ¿Qué es que se le diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a tener cuando el sustantivo que sigue es masculino o femenino, lo vamos a utilizar con esta contracción, con este artículo definido contraído, solo si y solo si lo que nosotros vamos a utilizar como sustantivo inicia por una vocal. No importa si es masculino o femenino, el caso es que tiene que iniciar con una vocal. Si no inicia con una vocal, no podemos tener esta contracción, ¿listo? De el apóstrofe, no podemos utilizar. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Lela, les. Lela. ¿Alguna duda, chicos? Por allá escucho a alguien diciendo Lela. No, señor. De acá. Bueno, hasta este punto no tenemos ninguna duda. De acá. Entonces, nous allons voir regarder les articles indéfinis. Vamos a ver entonces los artículos indefinidos. ¿Cuál va a ser la diferencia de los artículos definidos a los indefinidos? Les articles indéfinis, un, de, ils sont utilisés pour parler de quelque chose qui n'est pas spécifique ou une quantité quelque chose. Vamos a utilizar estos artículos indefinidos, perdón, cuando no vamos a hablar de algo en específico. A comparación de los definidos, los indefinidos pueden hablar de algo de una manera más general. Si yo digo la casa, la maison, entonces pues estoy haciendo referencia a una casa en específica. Mais si yo utilice un, exactamente, no un objeto, no necesariamente un objeto, sino un objeto que no es específico. Hay una diferencia para que ustedes me la puedan entender. Si yo digo la casa, pues entonces es la casa. La maison. Pero si yo digo un maison, si yo digo una casa, es muy diferente a decir la casa, ¿cierto? Porque una casa puede ser cualquiera. Mais si yo utilice el artículo défini le, pues entonces quiere decir que es la casa. Entonces, los artículos definidos nos sirven para hablar de cosas específicas y los indefinidos para hablar cosas que no son específicas. Para hacerlo un poco más sencillo, de cosas generales. Una cosa es decir un gato, le chat, y otra cosa es decir un chat. Una cosa es el gato y otra cosa es un gato cualquiera, pero ahí tenemos la diferencia. Tenemos un ejemplo por acá. Un avión va plus vite que un voiture. Un avión va más rápido que un carro, ¿vale? Entonces, en este caso, no vamos a decir que el avión, porque si fuera el avión, ¿cómo lo tendríamos que decir? Si lo utilizáramos con un artículo definido. Gabriela. L'avion va plus vite que un voiture. Va plus vite que un voiture. Entonces, en este caso, ¿cómo? Esta palabra que tenemos acá, que es el avión, vamos a utilizar el artículo definido. Entonces, ¿lo utilizaríamos con una contracción o sin la contracción? ¿Ustedes qué dicen? Oui, avec la contracción. Uh-huh, avec la contracción. D'accord. Entonces, ¿qué es que nous va a faire? Easy. Je voudrais un café. Quiero un café. No dos cafés ni el café. No. Je voudrais un café. Quiero un café. Entonces, en este caso, como estamos hablando de algo que no es específico, vamos a utilizar un artículo indefinido, ¿vale? Finalmente, nous avons otro ejemplo que es Maurice fait souvent des cauchemars. Maurice tiene pesadillas con frecuencia. ¿Aquí cuál sería el artículo indefinido? ¿Cuál sería, chicos? Vamos a mirar la oración. Maurice, Maurice se suba de. Porque siempre que se habla de un objeto en francés, se tiene que poner eso obligatoriamente. Ok. Sí, vamos a ver. Diana en el chat dice le. ¿Por qué le? De.
Ok. Vamos entonces, chicos, a mirar en la parte de arriba. En la parte de arriba, en esta partecita de acá, que dice les articles indéfinis un o de. ¿Por qué vamos a utilizar de? Porque estamos hablando de singular o plural. Pluriel. Ajá, se le pluriel. D'accord, donc. Entonces, como estamos hablando de un plural, parce que nous avons parlé, o parce que nous parlé avec le pluriel, porque estamos hablando de un plural, entonces vamos a tener que utilizar el artículo indefinido para plurales. Entonces, en este caso serían unos o unas. Entonces, aquí tal vez está mal la traducción, pero Maurice tiene pesadillas con frecuencia. Entonces, diríamos que tiene pesadillas. Tiene algunas pesadillas. No está implícito porque tendría que ser demasiado literal decir como unas pesadillas, pero pues entiende que tiene pesadillas. D'accord. Hasta este punto, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? ¿No? ¿Preguntas? ¿Hasta este punto? No. ¿No? ¿Miguel? No, señor. ¿Qué hay en cuestión? No, estoy algo perdida. D'accord. Diana, ¿qué es que es la confusión? ¿Cuál es la confusión que tienes? Cuéntame. La idea es que todos estemos en el mismo nivel para que nadie se me pierda. Diana. Un. Ajá. Viene a ser normalmente como el un. Sí. Vendría a ser como una y des es como unos unas. Ajá, sí. Sí, María, exacto. Sí la vamos a compartir. O sea, vendría a ser para tanto para objetos como para personas, ¿sí? Uh-huh. Ah, ok, ya entendí. Lo que pasa es que se me entrecortó el son y me tocó cambiar de internet. Yeah. Ok, no te preocupes. Sí, claro. Porque, como les digo... Una persona. Entonces... puede ser para personas o puede ser para objetos. En este caso no hay ningún problema. La idea es tenerlo muy claro de cómo o por qué los vamos a utilizar, cuándo vamos a ser específicos y cuándo no lo vamos a hacer. ¿Ok? Ok. De acá. Ok. Les articles définis y définis. Ils se placent avant le nom. Los vamos a colocar antes de el. ¿Qué es que es el nom? Ya que estamos en un nivel básico, ¿qué es que es el enom? El nombre. Ajá, d'accord. Y se acordan en genre. Lo vamos a utilizar o lo vamos a identificar por el género y el nombre. Entonces, si es singular o si es plural. Vamos a ver entonces estos ejemplos que tenemos acá. Les articles définis. Y son un valor general o un valor específico. Como les mencionaba anteriormente, pueden ser generalmente para un valor específico o para cuando vamos a hablar de alguien en específico. Daniela. Ok. Donc, masculin singulier. Le père, l'ami. Entonces, puede ser el padre o el amigo. Puede ser masculino. Como yo les comentaba al inicio, vamos a hacer la contracción si la siguiente palabra va a iniciar con una vocal, y como lo pueden ver acá, entonces podemos tener aquí, vamos a utilizarlo con la contracción. ¿Cómo vamos a diferenciar o cómo podemos saber si es femenino? ¿Cómo podemos saber si una palabra es femenina en francés? Generalmente, ¿qué agregamos, chicos? Una E, profe. Una E, d'accord. Nous avons pas faire, entonces tenemos... Feminine singular. Vamos a mirar entonces la mère o la mi. Es muy diferente decir la mi a decir la mi. Hay que hacer un énfasis súper chiquitico en la pronunciación de la E. Generalmente no es muy notorio, sino que hay que remarcarlo un poquito. Entonces, la mère o la mi. Eso para utilizarlo singular femenino. Luego tenemos le pluriel. Le parent. O le fille. En ese caso, no vamos a hacer un énfasis en nada, es un plural. Le parent o le fille. D'accord.
Hasta ahí no hay ninguna confusión. Exacto. Ahora vamos a ver les articles indefinidos. Vamos a ver cuáles son los indefinidos o cómo los podemos utilizar en ejemplos. Ils ont un valor de introducción. Generalmente los vamos a utilizar cuando nosotros vamos a dar una introducción de algo, cuando vamos a hablar de algo que no es específico. Il présente une personne ou une chose pour la première fois. Generalmente, cuando nosotros utilizamos un artículo indefinido, vamos a introducir o a presentar o iniciar algo la primera vez. Por eso es que generalmente los cuentos, cuando ustedes ven un cuento infantil o una historia, lo que sea, van a iniciar un día, una semana, etcétera, etcétera, porque van a iniciar algo o van a presentar algo por la primera vez. D'accord. Masculin singular, un cahier. Féminin singular, un table. Y pluriel, de cahier o de table. Recuerden que no vamos a pronunciar la S, algo para tener en cuenta, para que no se les vaya a olvidar. Entonces, en este caso, pues, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, si va a ser masculino definido, femenino indefinido, dependiendo de cómo vayamos a armar nuestro escrito o lo que vayamos a hacer. Entonces, hasta este punto, ¿cómo vamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? No, no. Pueden hablar tranquilos, yo no muerdo. Tranquilos. Entonces, perdón, para, digamos, pues la verdad, la primera clase que asisto, ¿hay alguna posibilidad de obtener las grabaciones pasadas para poder como uno actualizarse o poder llegar a lo que están viendo ahorita? Sí, creo que sí. La semana pasada, no me acuerdo cuál fue el tema de la semana pasada, creo que fue en presentación personal y los pronombres personales, no me acuerdo muy bien. Pero sí, nosotros compartimos las grabaciones. Entonces, esta grabación obviamente se les va a compartir después para que puedan ver. El caso es que no sé si se puedan ver grabaciones anteriores. Me tocaría preguntar. Si quieres, me puedes dejar tu correo institucional. A mí no me han compartido las sesiones pasadas. Si quieren, me pueden dejar sus correos institucionales. Yo los anoto. Y... Para ver si se les pueden compartir. Si no, pues... Ay, sí, pero... si no les llegan, pues es que no. Pero pues la idea es que sí. Ok. Entonces, sí, fue presentación personal en el tema de la sesión. Sí, sí, sí. Ese fue el de la semana pasada. Vale. Entonces, al final, cuando ya se acabe, pues... No me pongan todavía los correos institucionales, no todavía. Ya al final, cuando ya vayamos a cerrar la sesión, los ponen y así yo los anoto, porque ahorita pues van a seguir preguntando cositas y así, entonces pues no, esa no es la idea. Entonces ya al final, cuando vayamos a cerrar, me ponen todos los correos, los que quieran. Ok. Nos hagan ese ejemplo, tenemos los ejemplos, como les comentaba, son bastante sencillos. Le papillon, este de aquí es pluriel, tenemos uno plural. Le arbre. Entonces tenemos aquí uno que está en singular masculino y otro que está en plural, que son los árboles. Les verts, les haricots. Como saben, no vamos a cambiar o no vamos a incluir la pronunciación de la S, súper importante. D'accord. Vamos a ver entonces, ¿dónde estamos? Ok. Nous avons regardé les articles contractés. Vamos a ver entonces cuáles son los artículos contraídos, para que me pongan, para que no se les pierda la cosa. Artículos contraídos. Son généralement utilisés avec des verbes indiquant un lieu de destination. Son précédés de la préposition à. Ils peuvent aussi être accompagné de verbo del cual. Entonces, ¿qué pasa con estos artículos contraídos? Aller a, être a, habiter a. Los vamos a utilizar generalmente cuando vamos a hablar o vamos a indicar un lugar de destinación. Por ejemplo, jugar en, hablar con, llamar a.
Generalmente los vamos a utilizar cuando vamos a decir como, bueno, vamos a llamar a Gabriela, telefone a Gabriela. Vamos a utilizarlos de esta manera, indicando, profe, una pregunta, la grabación me la puedes enviar, es que me sacó, ya está, pero sí, sí, tranquilo. Generalmente los vamos a utilizar cuando queremos dirigir o cuando vamos a mencionar la destinación de lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, en este caso, pues, tenemos estos ejemplos acá. No se preocupen, ya lo vamos a ver con los ejemplos que yo tengo acá. Entre el verbo y el sustantivo. Generalmente siempre van a estar entre el verbo y el sustantivo. Ya vamos a ver. Entonces, tenemos. Por masculino, nous avons au. A feminin, a la. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a utilizarlo con un singular masculino, vamos a utilizar u. Al final, los correos, chicos, por favor. Y le feminin, a la. Entonces, tenemos acá, masculin, contraído, como ya les había mencionado, y finalmente, le pluriel, u. Entonces, aquí tenemos la manera en cómo lo vamos a utilizar de manera contraída. Bueno, seguimos por aquí. Article contracté. Il joue au piano. Él toca un piano, ¿ok? O le toca el piano. Jouer à le piano, à la, el que tenemos acá, entonces es femenino. Tu peux parler à la maîtresse, d'accord? Parler à, entonces nos está indicando que vamos a hablarle a quién? A la maîtresse, en este caso. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? A, los, le, je vais à l'université, ir a la universidad. Entonces yo voy a la universidad. En este caso, el artículo contraído o el artículo contracté es aller à, ir a la universidad. Entonces, je vais à l'université, yo voy a la universidad. Finalmente, nous avons à le, les. Il court aux toilettes, courir à. En este caso, la destinación, por ponerlo en términos más fáciles o un poco más entendibles, es, pues, courir, el verbo courir a le, le. En este caso, entonces, vamos a utilizar el artículo definido para plural. ¿D'accord? No se preocupen, yo sé que los contractes pueden ser un poquito confusos, pero ya lo vamos a ver. No se me preocupen. Donc, ¿qué es que nos va a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este momento, Gerli Villamizar? Ok, ¿qué vamos a hacer en este chico? En este momento, chicos. Nous allons regarder un video avec les articles définis. Vamos a ver un video de los artículos definidos e indefinidos. Necesito que me cuenten si escuchan el video porque no sé si se reproduzca bien el video o no. O sea, no sé si el sonido de ustedes lo escuchan allá o no. Entonces, lo voy a reproducir y me cuentan si lo escuchan. ¿De acuerdo? ¿Escuchan el video o no se escucha? No, señor, no se escucha. ¿No se escucha? No, señor. Tendría que compartir sonido. Ok. Me voy a mutear y les voy a compartir el sonido del computador. Me escriben entonces, porfa, si no se escucha. Denme un segundito. Je sais. Tu veux faire une dictée? Oui. Ah oui? Tu veux savoir ce que sont là? Ahora sí ya, profe, ya se escucha. Se escucha. D'accord, d'accord. Oui. Ok, ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es que nos va a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ver el video que nos está contando qué es lo que va a hacer el conejito, que ya no me acuerdo cómo se llama, el conejito, ya vamos a mirar porque ahí sale el nombre de él. Vamos a ver entonces cómo nos van a contar cuáles son o cómo vamos a diferenciar los artículos definidos e indefinidos por medio de este video.
Después de esto tengo otra actividad chiquita para que lo podamos poner en práctica, entonces no se preocupen. D'accord. Ok, vamos a mirar el video. Lo voy a poner desde el inicio y cuando termine, pues seguimos con la actividad. Un segundo. Alors, Alberto, elles se passent bien tes vacances à la Martinique? Oh, je sais! Tu veux faire une dictée? Ah oui? Tu veux savoir ce que sont la, une et un? Facile! Ce sont des déterminants. Oui, mais attention, ce ne sont pas n'importe quels déterminants. Ce sont des articles. Oh, je sais. Tu veux qu'on les range dans les seaux, c'est ça? Sauf qu'on ne doit pas les ranger n'importe comment. Et si on mettait les articles masculins dans un seau et les articles féminins dans l'autre? Oh non, ce n'est pas ça. Ah mais non, je sais. Alberto veut qu'on range les articles définis dans un seau et les articles indéfinis dans l'autre. Bonne idée, grand frère. Mais attends, tu sais les différencier, toi? Eh bien, un article défini détermine quelque chose qu'on a déjà vu, identifié, comme la plage. On sait de quelle plage il s'agit, celle où joue Alberto. Oui, et un article indéfini accompagne un nom sans apporter de précision. Il donne un sens plus général, comme un château ou une pelle. Parfait. Rangeons-les maintenant. Là, dans le seau de droite, ce sera celui des articles définis. Une et un, dans le seau de gauche, qui sera celui des articles indéfinis. Allez hop! J'adore ce jeu. On continue. Tu peux écrire, Alberto, s'il te plaît? Le château est attaqué par des crabes. Heureusement, Alberto fait fuir les crabes. Ok, d'accord. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Oui. D'accord. Ok. ¿Qué es que nos va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a aprender, vamos a mirar un poquito del vocabulario que tenemos en este video. Es bastante sencillo de entender, pero pues de todas maneras, como estamos en un nivel básico, la idea es conocer bien qué estamos viendo en este caso. Entonces, nous avons Alberto joué à la plage, ¿cierto? Il construit un château avec un pays. Entonces, palabras desconocidas que hayan en esta primera parte, chicos, me las pueden escribir por el chat, una palabra o las palabras que estén ahí que no conozcan. Vamos a ver entonces qué tenemos. Joué, ok, vamos a ver, entonces, joué es un verbo de los jugar. Primeros, ajá, es el verbo jugar. Entonces, Alberto joué a la plage. ¿En dónde está Alberto en este momento? En la playa. Ajá, súper bien. D'accord. Entonces, ¿cuál era otro? Porque yo vi otro por acá, plage. Ok, tenemos plage. Listo. Entonces, Alberto juega en la playa, ¿cierto? Il construit un château. ¿Qué es que es un château? Él construye un castillo. 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 D'accord. Avec. ¿Qué es que sea avec? ¿Qué sería avec? Con una pala. Ajá. Pala. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, Alberto juega en la playa. Él construye un château avec un pelo. Él construye construyó un castillo con una pala. Esa sería la primera parte. Vamos a mirar la segunda.
le château est attaqué par des crabes. Entonces, ¿cuál sería el artículo indefinido definido en esta segunda parte? De. Uh-huh. Le indefini, des indefini. Ajá, très bien. Tenemos uno definido y uno indefinido. Le, porque está hablando de un o el castillo. Le château est attaqué par des crabes. Entonces, el castillo attaqué, pues es atacado. Par de crabes. ¿Quiénes serían? Unos cangrejos. Por cangrejos. Ajá, por los cangrejos. Por los cangrejos. O por unos, para que sea un poco más para nosotros entendible. Por unos cangrejos. Heureusement, Alberto fait fui le crabe. Palabras que no conocemos acá. Heureusement, tal vez, la primera. Sí. Afortunadamente. Afortunadamente, de acuerdo, muy bien. Heureusement, afortunadamente, Alberto fait fuir le crabe. Entonces, fait, este que tenemos acá que les estoy mostrando, hizo, y fuir, huir. Entonces, Alberto hizo huir a los cangrejos. ¿Vale? Bueno, listo. Vamos a seguir entonces con lo que queda de video. En un segundito. Dime, dime. ¿Yes? ¿Puedes volver a repetir? ¿Yes? ¿Oui? ¿Puedes volver a repetir la primera palabra que significa afortunadamente y la de huir? La de huir, por favor. Ok. Heureusement. 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 Dale, Jesly, tranquila. No hay ningún problema. No hay ningún problema, Jesly. Ok. No, no hay ningún problema, tranquila, que estés muy bien. Ok, heureusement, Alberto fait fuir le crabe. Fuir. D'accord? Gracias. D'accord. Donc, okay. Wow, regarde, l'article 1, placé devant un château dans la première phrase, est devenu le dans la seconde. Le château. Normal, puisqu'on le connaît maintenant. C'est le château d'Alberto. Chicos, vamos a cerrar micrófonos, porfa, mientras estamos. Yes, holy Jesus. Vamos a cerrar los micrófonos, porfa, mientras estamos viendo el video. Por allá escucho a alguien hablando de plata. Entonces, la idea es que los compañeros también puedan escuchar bien lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, micrófonos cerrados y vamos a continuar. Denme un segundito. Profe, perdón, una pregunta. Oui. Alberto fue a jugar a la playa. Dos L, ¿sí? ¿A construir? Él construyó. Ah, ok. ¿Taco? Muy bien. Thank you. Profe, no tiene sonido, no se escucha. Profe, tiene el micrófono. Il s'agit de crabe de façon générale. Des est donc un article indéfini. Et dans la phrase suivante, des crabes sont devenus les crabes que fait fuir Alberto. Oui, car maintenant, on les a déjà vus, ces crabes, même qu'ils ont eu peur. Mais on sait surtout que les
est un article défini. Oh, mais tu es en vacances. Tu as largement mérité une bonne glace. Une, un, des sont des déterminants, appelés articles indéfinis. Le, la, les sont des articles définis. Attention, Alberto! L'oiseau, il veut manger ta glace! Mais, petite sœur, pourquoi dit-on l'oiseau et pas le oiseau? On demandera ça à Alberto la prochaine fois, parce que je crois qu'il est trop occupé pour l'instant. D'accord. ¿Listo, chicos? Donc, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la última parte del video? Chicos. Después de que nos dan esta explicación de acá, aquí nos comentan que algo le van a dar a Alberto. Él va a manger la crème glacée. Ajá, él va a manger un glas. Ajá. Ok, es que, perdón, prof. En France, se dice solman glas. Y si o Canadá, se dice crème glacée. Ah. Oh, c'est différent. Oui, oui. Il y a plusieurs mots différents. Oh, magnifique. Je ne connaissais pas la différence. Ok, après, j'ai acheté parce que j'habite ici à Montréal. Y ya usted han libre a ver plusieurs mots que se utiliza en Manicio Quebec. Me suele il y a de la diferencia avec le país. Le país, oui. Ah, d'accord. Oui. Magnifique. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, entonces, ¿cómo tú te apelas? Gloria Amparo. Gloria Amparo. Okay, bueno. Gloria. Merci beaucoup, Gloria. Bienvenido. Ok, entonces tenemos una diferencia. Yo no conocía esa diferencia, pensé que eran los dos lados, pero pues Gloria ya nos hizo el favor, nos comentó que hay una diferencia entre los países. Sí sabía que habían como, no palabras, sino más bien como pronunciaciones diferentes entre Francia y Canadá, pero no sabía que también iban hasta ciertas palabras. Entonces es súper, súper chévere conocer esas partes. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Gloria. Ok. ¿Quién se le va a comer el helado a Alberto? Según el video. Bienvenido. D'accord. Sí. ¿Quiénes se le quieren comer el helado a Alberto en la parte final? Las aves. ¿Las aves? Las gaviotas. Ok. Donc, qu'est-ce que nous va faire en ce moment? ¿Qué vamos a hacer en este momento, chicos? Listo. Vamos entonces, tenemos un juego, o les tengo acá un jueguito. Es bastante sencillo, no se me preocupen, no se me asusten. Es un juego en el que ustedes van a tener que organizar, según la frase, ¿qué artículo van a utilizar? Si va a ser un artículo definido, si va a ser un artículo indefinido, si va a ser una contracción. No se preocupen, lo vamos a mirar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer bastante sencillo. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Ah, bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillo. El juego nos va a mostrar cuatro opciones. Y ustedes me van a decir qué opción es la correcta. Yo la voy a presionar. Me lo pueden decir por el micrófono. También me lo pueden decir por el chat. Que no sé qué se me hizo el chat. Está por acá. El chat. Listo. Me lo pueden decir acá por el chat. Y pues yo voy a presionar según lo que ustedes me digan. Esta es la forma en la que vamos a ver cómo vamos. O si quedó bastante claro el tema. Finalmente, después de este juego, vamos a tener una actividad chiquita de unos 15 minuticos. Y listo, vamos a empezar a cerrar. Entonces, para que todos estén al día con lo que vamos a hacer. Donc, nous allons commencer. 1, 3. D'accord.
Ok. ¿Qué es que se, o cuál sería el artículo que pondríamos en este caso? De. Un o de. De. Porque, de. ¿Por qué utilizaríamos? Pourquoi. Pluriel. Ajá, pues que es pluriel. Okay. L'université, une université, une université, un la, un la. Deus. La segunda. L'université. La segunda. Un, deux, le trois, deuxième. Quatre. Le deuxième. Le premier. Le premier. Un, le premier. Le deuxième, pardon. Pardon. Le deuxième. Le deuxième. L'apostrophe. Ok, d'accord. Ok. Nos van a dar un poder. So, este poder nos va a ayudar a que si tenemos algo equivocado, pues nos va a proteger la racha de victorias. D'accord. Un, de o un profesor. Le troisième. Le troisième. Profesor. Un profesor. Un profesor. Très bien. Un, Décartable. Décartable. Très bien. Vamos a mirar entonces la imagen. Esta puede ser un poquito confusa, pero vamos a ver. Le premier, de la, le deuxième, le un, le troisième, la un, la troisième, le un. ¿Cuál deuxième sería la correcta? Deuxième. Le deuxième. Le un. Le deuxième. ¿Seguros? ¿Seguras? Ah, oui. Le premier, prof, parce qu'il parle un peu. Parce que c'est un premier. Le premier. Profe, se va a acabar. Oh, mon Dieu. Le un pays. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque estamos hablando, por eso les mostré la imagen, ¿cierto? Solamente había un país en rojo. Entonces, era un singular. Entonces, país y países es lo mismo. Exactamente. Depende en este solamente, caso, o sea, se ve la diferencia es con el artículo que va primero. Ajá. Oh, ok. D'accord. Está sencilla. La troisième. La troisième. La troisième. La troisième. Le o des amis. D'accord. La première. Un journal, le journal. Está bon. Ay, por aquí me hablaron. ¿Qué pasó por acá? Un le, Juliette. Un, deux, trois, quatre. Un, apostrophe, les, apostrophe, un, les, des, les, yeah. Un, la. Un, la. Un, deux, les. La deuxième? Deuxième. La deuxième. No, yo digo que la última, ¿no? No sé. No, no sé, la idea es que ustedes no me digan. Le quatrième, un, y la gom. Un, la, gom. Bueno, tienen que ponerse de acuerdo, chicos. Le deuxième o le quatrième? Le quatrième pour moi. Vamos a utilizar el 50-50. Oui, le quatrième. Le quatrième. C'est féminin. C'est féminin. Esta es interesante. Un il, un le, un la. La troisième. Parce que voiture est féminine. Ajá, le voiture. C'est féminin. D'accord.
Très bien. Une, des, un. Des. Je. Des. D'être usé. Un, apostrophe, un, la, un, les, une, la. Troisième. 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 Le troisième? Ouais. Oui. Une, les. Un téléphone, les téléphones. Ce n'est pas féminin. El teléfono no, no es femenino. Nosotros leímos que la tercera, pero se puso la tercera. ¿La tercera? Sí, perdón, sí, la tercera. Señor. Ay, perdón, perdón, perdón. Ok. Le, la, la, apostrophe. La, 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 troisième. No. Le troisième. Oui, par les chansons. La passion. La passion. Les deux, les un, la un, la le une. Deuxième. Deuxième, oui. Deuxième. Les bureaux, les bureaux. Et finalement, une là, un les, des là. Une première, une là. La première. Là? Non. La. Deuxième. Deux. Le premier ou la deuxième? Deuxième pour moi. Deuxième pour toi. Pour moi aussi. Le deuxième. Le deuxième? D'accord. Très bien, magnifique. Nous avons deux options. Le premier ou la deuxième? Da igual porque ya nos equivocamos en una, ¿no? Disculpen, perdónenme la vida, perdón. Ok, d'accord. ¿Qué es que no? Only. 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 Le premier. Le premier. Premier. Le premier. Le premier. La premier. D'accord. D'accord. Très bien, magnifique. Muy ganamos, bien, chicos. Ganamos. Sí, muy bien. Sí, sí, esa sí, era sí. La idea. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Va a ser algo súper sencillo. Yo no los voy a poner a hacer nada así, wow, que usted diga, no, Dios mío, no. Algo muy, muy sencillo. Van a tener, a partir de este momento, van a tener 10, de 10 a 15 minutos, dependiendo de lo que necesiten. Recuerden que hay personitas que están por acá y que también son de nivel básico. ¿Qué vamos a hacer? Pues van a construir así como el texto, un texto súper chiquito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, este no es. Acá está. Aquí está. ¿Recuerdan lo que vimos en el video de Alberto, cierto? Que él estaba haciendo un texto chiquito sobre lo que estaba haciendo él en la playa. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer lo mismo. Van a hacer un texto pequeño en el que puedan evidenciar el uso de los artículos definidos o indefinidos, ¿listo? No va a ser más, tampoco, pues, la idea es que lo practiquen, les voy a dar 10, 15 minutos, ¿y cuál va a ser la parte chistosa? ¿Cómo me voy a asegurar de que todo el mundo lo haga? Pues yo acá tengo la lista de participantes, y entonces, pues, cuando pasen los 15 minutos, yo voy a escoger una personita, voy a escoger dos personitas de mi lista de invitados que están acá, para que me compartan o para que me muestren qué fue lo que hicieron. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha dado una cuestión? ¿Hay alguna duda? Me voy a robar un diálogo de Cayo en francés. Ya vi por ahí, alguien se salió. Laura Tarazona. ¿Oui? Sí, profe, buenas tardes. Espérame, sí, ya se fueron varios. Dime, Laura. ¿Laura? Sí, profe, una pregunta. Lo que pasa es que, pues en mi caso yo no sé nada por decirle así. Uh-huh. Entonces, no te preocupes.
No te preocupes, por eso tienen 15 minutos. Uh-huh. Si necesitan buscar alguna información en Google, o sea, se pueden ayudar de todo el material que encuentren, obviamente, ¿no? O sea, no es como, sáquenlo ahí ya. No, no, no. Yo sé que hay personas que son de nivel básico. Entonces, nada, pues aquí tenemos una ayuda, ¿cierto? Lo que podrías hacer entonces sería, como ya vimos los artículos definidos e indefinidos, ¿cierto? Ya los tenemos claro. Entonces, la idea sería armar algo cortico, como puedes ver, utilizando la información. Entonces, sería como armar unas frases nivel cero. ¿Qué recomiendas? ¿Cuántas frases? No, realmente yo diría que unas dos. Dos frases, tampoco es realmente mucho. Pero yo sé que hay gente que no conoce mucho el idioma, entonces no hay ningún problema. Lo que sí quiero es que podamos evidenciar los artículos definidos e indefinidos. Eso sería lo único. Pueden buscar referencias en internet, se pueden ayudar. Los que sí tienen nivel, que yo sé que ya hay varias personitas por acá, pues ustedes sí háganlo ya un poquito ya ustedes solos. Pero el resto, pues los que sí necesiten alguna ayuda de Google y demás, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Vale? Profe, aquí una parte que va a resultar así chistoso es que, yo paso viendo obviamente videos así como de idiomas y eso, y hay una chica que encontré que habla 5 idiomas y cuando aprendió francés, el profesor le dijo a ella que se pusiera, o sea, los llevó a la clase, ¿cierto? Y les dijo que llevaran audífonos. Eso es normal, se pusieron sus audífonos. Y cuando el profe les dice, busquen Caillou en YouTube, en francés. Todo el mundo como, Caillou? Ajá. Ay, no. No, pero ¿sabes qué es lo chistoso? Yo lo intenté y funciona. Sí, en serio. Sí, porque son diálogos muy, muy básicos, muy básicos. O sea, así como este, que cayó a la playa, que es bien rebelde, que toda la cosa, y es fácil de entender. Entonces, es chistoso cuando uno lo está haciendo, pero sirve. Ok, bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Para los chicos que están así en súper básico, pueden utilizar es mi primera clase y estoy un poco perdida, pero voy a intentar hacer el diálogo. No es tampoco un diálogo gigante, ¿no? No se me asusten. Son dos oraciones utilizando los artículos definidos e indefinidos. No se me asusten. No es nada así un diálogo de 5 páginas, no. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu recomendación, chicos. Los que están en un nivel básico, pueden ver Caillou. Como nos dice Gabriela, pues sí funciona, porque Caillou pues, es un programa para niños. Y pues si está en francés, pues muchísimo mejor, nos va a ayudar. Listo, cualquier programa de niños sirve. Exacto, realmente las cosas, aunque ustedes no lo crean, en los niveles básicos, las cositas para chicos, para niños, funcionan súper bien, porque pues están, digamos, como todas las cosas básicas. Sí, entonces, es súper fácil. Uno es como un niño, está aprendiendo un idioma de cero, entonces así es que lo aprenden ellos, así lo aprende uno también. Exacto, entonces es súper fácil porque no es difícil de entender. Ahí se empezaron a salir varios. Miren, éramos 51 y dije, vamos a hacer un escrito, ya hay 42. O sea, a la gente no le gustó, no me entiendo. Pues yo soy totalmente básica. Ajá. Voy a intentar hacerlo, pero estoy un poquito demorada porque igual estoy alternando con mi trabajo, pero voy a tratar de hacerlo. Tranquila, tranquila, no se preocupen, tampoco es que sea así la cosa muy difícil. Mira, hay un ejemplo de Laura Tarazona. Je regarde de la televisión, la clase était super, un étudiant vi au Canadá. Ese está súper, súper chévere. Ese ejemplo está muy, muy chévere. Yvonne, súper bien. Magnifique. Por eso les digo, chicos, les voy a dar tiempito, tienen 15 minutos, pueden revisar los nuevos también, como hay, ¿qué le puedo meter? Más que todo, la idea es que puedan buscar como un poquito de vocabulario, que ustedes digan, uy, vamos a poder ver, entonces tampoco se me asusten, no es nada complicado.
Merci. Y ahí se me fue otro. ¿Dónde está Kevin? Kevin, ¿dónde estás? Dime. ¿Puedo pasar un link aquí que es de... perdón. Claro. Un recurso que yo uso porque pues yo soy bien loca y yo parto de inglés. De francés también practico italiano. Entonces yo practico italiano con historias de niños, pero encontré que la página también hace historias de francés, es eso. Es como historias así de niños, pero tienen el audio en francés, o sea, uno lo va escuchando y también lo va leyendo. Y si sabe inglés, mejor, porque la traducción también está en inglés. Bueno, gracias, Gabriela, muchísimas gracias. Chicos, en el chat pueden encontrar este link que nos acaba de pasar Gabriela. Pues son cuentos infantiles, por lo que yo puedo ver por el nombre, pero pues tienen también su, su cosita, o bueno, su traducción en francés, entonces para que lo podamos utilizar ahí. Ese nunca lo había visto, ¿sabes? Yo tengo como otros, pero ese no lo había visto, está súper chévere. Sería bueno, profe, que nos hiciera el favor y no nos pasara los correos para tenerlo ahí, para poder estudiarlo. Sí, como yo les dije, ya al final me dejan los correos y yo los anoto y les envío entonces este link. Voy a preguntar entonces lo de para enviarles la grabación de del día de hoy y si podemos enviar las anteriores para que ustedes pues las puedan ver. Profe, tengo una idea. Ay, yo sigo aquí metiendo la cuchara. Bueno, tranquila. ¿No creen ustedes que sería bueno que hiciéramos un grupo de WhatsApp de francés? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, total. Apoyo esa idea. Bueno, no, ese cruce de idiomas. Es... Ay, ahora se apretó. Uy, uy. Francés, Dios, eso es un alboroto horrible. Cierto, entonces esperen, yo aquí creo el grupo y les mando el link. Pues ya que están hablando de eso, yo también me meto a la mermelada y les digo que, pues profe, sería muy chévere que en el taller pudieras hacer como una actividad de conversatorio. Ajá. Como para que podamos practicar quizá la pronunciación, el vocabulario y soltar un poquito, porque pues de todas maneras la pronunciación en francés no es sencillo, aunque a mí me parece de los idiomas el más lindo. Y el más sencillo, sí, claro. Pero todo el mundo dice que no, que el inglés es el más sencillo, pero pues este por ser una lengua romance es sencillo, sino que la pronunciación requiere es como de la práctica. Y pues sabemos que acá en Colombia no es que tengamos con quién practicar mucho francés, entonces sería muy bueno que abrieras un espacio en, claro, el, claro. En el taller para que podamos conversar. Claro, obviamente. La idea es que, bueno... Estamos haciendo esta partecita y pues ya íbamos ya a la siguiente parte. La idea es como vamos por secciones, sino que pues bueno, vamos primero con esta parte. Ya en la partecita final pues vamos a hacer una parte de pronunciación para que podamos soltar un poquito la lengua. Y sí, sí lo tenía en mente. Muchísimas gracias. Profe, yo tengo una duda. Ahí estamos ahí en lo que estamos viendo en la pantalla, el que yo le he contado ahorita, il y le, porque tengo entendido que los dos significan él, ¿no? No, il es él, pero, o sea, cuando yo digo el pronombre, ¿cierto? Entonces, él de él está haciendo, no sé, él está jugando. Entonces, il, en este caso, como lo tenemos acá, il construit un château. Él construye un castillo. No estamos hablando, en este caso, ese no, es el, no sería un artículo definido. Un artículo definido sería el que nos estaría indicando de qué estamos hablando. Este sería un pronombre personal, ¿cierto? Que sería el pronombre él. Así como está el yo, tú, él. Entonces, acá tendríamos il para él. Ahora, el artículo definido o el artículo que en este caso nos está hablando de que Alberto juega en la playa es la.
Ese sería el artículo definido de la primera parte. Y el indefinido o los indefinidos serían un and une. Tendríamos un château y un pays. Entonces, un castillo y una pala. ¿Sí? Le sería, ¿qué sería si lo utilizamos? Le château. En este caso sería el castillo. No porque estuviéramos hablando de una persona, sino de el castillo. ¿Vale? Ah, ya estoy entendiendo. Dale, tranquila. Listo, profe, ya mandé el enlace, entonces los que quieran se pueden ir uniendo allí. Exacto, entonces Gabriela, muy amablemente. Exacto, Gabriela muy amablemente les creó un grupito de francés para las personas que se quieran unir y puedan compartir tips y demás de francés. Profe, disculpe. Oui. Qué pena que tengo un poco de eco. Profe. Hola. Profe, una pregunta. Oui. Lo que pasa es que recomendaciones nos daría por lo que nosotros, o sea, no sabemos absolutamente nada de bueno, ¿qué recomendaciones les daría yo? Bueno, pues hay varias. Hay varias. Pero la principal yo creo que es empezar a buscar lo que a ti te guste. O sea, digamos, no sé, si te gusta la cocina o si te gustan los cuentos o si te gustan... El tema que a ti te guste y... que te interese, pues lo puedes buscar en francés. Poco a poco vas a ir como entendiendo un poquito de cosas. También algo muy, muy importante, dame un segundito, Natalia, algo que se puede utilizar cuando uno está aprendiendo es empezar por lo básico. Como les dije, bueno, pues ustedes pudieron ver, el taller es súper, súper básico porque nos está enseñando a decir, pues, o a utilizar artículos para hablar de cosas o de personas, ¿cierto? Pero, pues, recomendaciones esas. Gabriela también dio una muy buena, que fue el de Verkaiju, y también nos pasó un link que está por acá. Lo voy a replicar, que está por acá el link. Sí. Para leer historias. Sí. Yo creo que realmente, chicos, y para los que quieren aprender un nuevo idioma, como francés, inglés, el que ustedes quieran, es... se me apagó el celular, sí, ya lo compartieron, ya te lo paso. Es realmente empezar a buscar cosas que te llamen la atención y que tú veas poco a poco que vas entendiendo. Tampoco es como pensar como, no, es súper difícil, no. Hay algunas cosas de francés que sí son complicadas, que las verán en cursos mucho más adelante, pero por ahora no. Es... La gramática es... Ay, profe, no me asusté, sí. No, pues es que la gramática es un poco más compleja adelante, porque, digamos, hay muchas cositas que hay que aprender, pero no, realmente no es pensar que es difícil, sino es como disfrutarse el aprendizaje. Porque también la cosa es que en internet hay muchos recursos, y a veces, digamos, cuando uno está empezando... como que de tantas cosas uno no sabe qué elegir, entonces también es como no sobresaturarse de información, sino la que a uno le sirva. Ok, bueno, participantes, ya pasaron los 15 minutos, ¿qué es que no voy a hacer? ¿Dónde están? ¿Gabriela? Hola, aquí estoy. Dame un número, por favor. Un número, mi número favorito, 7. 1, 2, 3, 4, 7. Vamos a ponerlo desde aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pilar Advíncula, ¿estás por ahí? Oh my God, desde que no me toca. No te preocupes.
lo puedes compartir en el chat, no te preocupes. A ver, esto creo que es un artículo definido, no soy muy experta en esto, soy nueva. Ahí comparto. Uy, se me fue una al final, porque no iba. Le chien da. Ok. El perro. ¿El perro qué, Pilar? Está dormido. Busqué que era dormido porque me ayudé de Google. Ok. Me salió eso, no sé. Ok. Está bien. Vale, vale. Vale. Acá. Pilar, regálame un número. 20. 20. Ok. Entonces, momento. ¿Dónde está Pilar? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, se me movió. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló por acá? Ok. Laura. Laura Rodríguez. Laura, ¿estás por ahí? Pepe, je vais sur le terrain et porte un ballon. Uh-huh. Eso está muy bien. Bueno, parece que no está Laura, pero si no está Laura, está Kevin. Kevin, could you please? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, Kevin. Bueno, yo la tengo, pero soy regular, ¿no? Soy regular bastante, pero... Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Aquí en mi casa, pero pues... bueno, o si no, también está esta. Tranquilo, no te preocupes. J'aime la nourriture italienne. Yo amo... Sí. La nourriture italienne. Ok. Alors, son danse. Ok. Ça va bien, ça va bien, Kevin. Ok. Kevin, un número, s'il vous plaît. El 39, pues. Oh, somos, momento. Somos 39 ahora mismo. Somos 39, no me sirve. ¿Puede ser voluntario? Oui, oui, el que quieran. Es que tengo una duda. Bueno, yo la verdad, pues, estoy buscando palabra por palabra. Uh-huh. Pero también hice el ejercicio para completo toda la frase y me sale diferente una parte. Yo quería que me salga todas las bombas, todo. ¿Lo voy a compartir en el... Sí, en el chat. Sí. ¿Acá? Mírenme. ¿Listo? ¿Y acá otra vez? ¿A papá? Bueno, esa sería una, pero... Sí, mamá, sí, pero no voy a echar ese cabello en la cara. ¿Viste dónde salió la mano? Perdón. ¿Otra vez? Las dos primeras frases fueron las que yo encontré, que están diferentes. De es, si de ahí en adelante sería igual. Entonces ahí está mi ¿Pero qué era lo que tú querías decir? El profesor es muy paciente. Ok. La cuestión es que le enseñó, o le profesor, es un sinónimo. Entonces, hay como digamos, podemos decir profesor, podemos decir docente, podemos decir maestro, podemos decir tutor, ¿sí? Entonces, en este caso nos pasa igual. Podemos decir, le enseñant o le profesor est très patient. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Te recomendaría utilizar le profesor. ¿Por qué? Porque pues, el profesor es un poquito más, no sé, general. Entonces, con que utilices solamente esta parte, ya es que estaría cuando bien. Yo la empecé a hacer, digamos, frase por frase, sí, me salió profesor. Uh-huh. Pero cuando, digamos, la trabajé completo, me salió fue la otra. La tradujiste de dónde
de Google, ¿correcto? ¿De Google Translator? Sí. Mm, sí, no, pues realmente, la verdad, yo lo que veo es que esta parte le enseñó, no, está sobrando. ¿Revisaste que no la hayas puesto o no hayas puesto el profesor dos veces? No, no, solo una. Le Chien y Juan. Tal vez no sé, sea un problema del Google Translator, porque solamente te debería salir este. Le profesor est très patient. Es muy paciente, pero no sé por qué te está arrojando. Le enseñan, le profesor. No. O sea, sí, cuando lo. Solo me salía una, solo le escribí una. Ajá. Así, le profesor, cuando lo traduje palabra por palabra. Sí. Pero cuando lo traduje digamos, hice el ejercicio de la frase completa, el profesor es muy paciente, me salió fue la primera frase, sin el le profesor. Esa no me salió. Ah, ok. Bueno, que, como, perdón, se como me fue te ahí. Dije. Puede uh-huh. que se me fue ahí. Puede ser, o como te dije, pues esta es otra manera también de decir profesor. Entonces, puede que te la haya puesto así. Entonces, okay. Pues es completamente válido. Ok, d'accord. Bueno, listo. Pues chicos, ¿qué vamos a hacer ya en esta última parte? Denme un segundito. Vamos entonces a revisar. Ahí, ¿dónde estoy? Creo que es por acá. Listo. Bueno, chicos, una pregunta. ¿Con qué palabras, digamos, de las que solamente vimos en esta parte o las que hemos visto en las partes anteriores, tienen problemas? ¿O cuáles palabras generalmente, o sea, en general, qué palabras les generan como problema a la hora de pronunciar? No sé si me hago entender la pregunta. O sea, ¿qué palabras para ustedes son bien complicadas? ¿Las que tienen muchas R's o las que tienen mucho liazón? ¿O cuáles son las que a ustedes les causan como problema? O en general todas. Eso también puede pasar. Todas, profe. Orosmon. La pronunciación de Orosmon. Orosmon. Profe, es que me tengo que retirar. Profe, dejo mi correo. Ok, Sharik, no te preocupes. Dame un segundito acá. Yo lo anoto por acá. Aquí, listo. Ya, vale. Tranquila. Todas dicen. Bueno, hay una cosa que vamos, primera clase toda perdida. No, esta no es la primera clase, esta es la segunda. Escuchen a Edith Piaf, dice Kevin. Canciones cool en francés. Sí, es cierto, Kevin. ¿Qué les puedo decir? Ce n'est pas difícil, no es tan difícil como uno lo cree. Ahora, hay una cuestión que les voy a aclarar, y es, no está mal que ustedes no pronuncien bien, porque pues precisamente están aprendiendo. Y aún así, en el momento que ya tienen un nivel un poco más avanzado, van a conservar su acento. Entonces, no hay ningún problema. Por ahí veo una pregunta que dice, ¿cómo diferencio le y les si en francés la S no suena en plural? Bueno, eso es chistoso, porque solo lo vas a poder conocer o saber dependiendo del contexto en el que estás hablando. Entonces, pues, si estás hablando de los niños, les enfants. Y ahí viene una cosa muy curiosa, que es la liaison. Cuando nosotros tenemos... cuando tenemos palabras que inician en vocal y digamos tenemos este artículo que es un artículo definido plural, vamos a hacer una liaison, y la liaison que es, pues sencillamente es la unión de estas dos letras. Entonces una cosa es decir les enfants, y como ustedes pueden escuchar, les enfants, no estoy omitiendo estas dos, no estoy omitiendo la S y la E, lo estoy diciendo más o menos todo junto. Ahora, ¿cómo lo vas a diferenciar? Pues generalmente, como te digo, es en el contexto. No hacemos una lista de reproducción de canciones en francés o en YouTube. Me parece perfecto y apoyo la idea de ustedes violentamente. Es súper chévere que ustedes como estudiantes también se apoyen mucho. Volviendo al tema,
¿Cómo lo vas a diferenciar? Pues generalmente es por el contexto de lo que estás leyendo o lo que estás escuchando. Ahora, digamos, ¿cómo lo vas a saber si es singular? Pues en este caso, la manera no sería les enfants, sino sería l'enfant, ¿cierto? Entonces, no tendrías que poner le, porque la siguiente palabra, que sería niño, enfant, es singular. Y como es singular, inicia con una vocal. No todas las singulares, o sea, no todas las palabras singulares inician con vocal, sino esta es una singular que inicia con vocal, exactamente. Vamos a hacer una contracción. ¿D'accord? La pronunciación de la E, bueno, esa ya la vamos a ver. Chicos, una pregunta. ¿Les gustaría, porque eso se puede gestionar, podría yo hablar con la profe? ¿Les gustaría que diéramos un taller de pronunciación? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Sí les gustaría un taller de pronunciación? Entonces, sí, profe. Denme un segundito. Todo el mundo, sí, por favor, oui. Ay, profe, no sé. Dime. Que todo sea súper básico, sí, pues. Se le dé. Desde las vocales, please. ¿Alguno de ustedes estuvo en la clase pasada? Profe, la clase pasada fue con una muchacha, si no estoy mal. Sí, con la profe Sandra. Sí. Sí, la primera sí. No, je ne peux pas. ¿No? ¿Tú sabes si en esa clase se vio algo de vocales o no? No. ¿No? ¿Nada? No. Aprender a presentarse. Ajá, pronombres. Y presentarse. Ok, entonces, profe, dime. Una cuestión que yo aprendo, pues, diferente, y a todos los compañeros les digo que no se preocupen. Cuando yo llegué aquí a Montreal, la única, eso es una anécdota, la única palabra que yo conocía de francés era el bonjour, pero por el bonjour que nosotros comemos allá. ¿Sí? Okay. Sí, entonces que no se preocupen. Entonces yo fui a una francización y a mí me parece importante que le enseñen a uno la pronunciación de las vocales, ¿no? Como poisson, ¿no? A mí todo me decían, uh-huh, ça va venir, ¿no? Porque uno aprende mal y después es más difícil corregir, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? El bonjour. sí, yo, mi esposo es quebeco, y cuando fuimos a Colombia le mostré cuál era el bonjour. Le dije, mire, este era el bonjour que yo conocía cuando llegué a Canadá. Sí. Imagínense, ¿ah? Uno llegando ya al bonjour. Y yo les digo a todos para que se animen. Yo tengo 59 años y llegué aquí a Canadá sin conocer una palabra de francés. Y ahorita quiero mejorar la pronunciación. Yo conozco mucho vocabulario, me gusta todo leer en francés, pero quiero aprender a escribir y mejorar la pronunciación. La R es difícil. Uh-huh. ¿Mm? La R es difícil. Que, Yo practico francés en una aplicación que es para uno encontrarse con personas que hablen otro idioma. Y en esas, uh-huh, me encontré con una chica que, pues, me ha ayudado mucho. Y me dio mucha risa porque ella me hacía que le enviara audios. Entonces yo una vez le envié uno. Y para decir la palabra mucho, yo no decía beaucoup. Uh-huh. Beaucoup. Decía, o sea, la primera le decía como una U, decía beaucoup. Y ella me dijo, no digas así, porque cuando dices así suena como si estuvieras diciendo, pues, cola o trasero en francés. Y yo, ¿qué? Sí. Uh-huh. Y yo, ¿qué? Ay, no. Hey, son cositas
Uh-huh. O con de ir aprendiendo. En vez de decir salud, diga salud, que es como idiota o algo así. No, imagínese qué pena. Me uh-huh. sacan de allá. Me llevan a la embajada una vez. Sí. Okay. A mí me pasa algo parecido, pero en inglés, yo viajé hace 2 años a Estados Unidos y sé lo básico realmente, pero me tocó fue a punta de señas ir a la tienda, todo, y me hablaban y yo lo único que sabía era spoon, escuchara el saludo y ya fue por pura señas y si no, no lo logro. D'accord. Bueno, chicos, me hacen un favor, ya vamos a cerrar, qué pena, yo les corto así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, profe, ¿queda qué? Bueno, tenemos dos cositas súper importantes que salieron el día de hoy. Uno es el grupito de WhatsApp que... la compañera Gabriela muy amablemente creó para los que se quieran integrar, eso por un lado. Me hacen el favor y me dejan porfa los correos para yo poder entonces gestionarlo de enviarles la grabación esta y la anterior. Y pues las que falten, las que sigan, quién más me dejó. Y pues nada, chicos. Me alegra que les haya gustado mucho la clase, a mí también me gustó mucho, está súper chévere, son un grupo súper, súper movido, y pues así es súper chévere porque las clases se hacen mucho más interactivas, mucho más chéveres y más amenas. Gabriela, muchísimas gracias a ti, estuvo súper chévere todas tus intervenciones, a Gloria también, ojalá en próximos talleres también tengan la misma voluntad y pues también tengan como la misma energía de participar. Merci beaucoup. Beaucoup, no, ce n'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Beaucoup, profesor, mi correo es Néstor. Ay, yo por acá no tengo. Una pregunta, estas clases oui. Son todos los viernes, ¿verdad? No todos los viernes. Hay algunos días que se, digamos, hay algunos viernes que se saltan, pero igual a ustedes siempre les está llegando toda la información. Yo la he visto todos los viernes. Exactamente, sí. Lo que te digo es que hay unos que son avanzados y otros que son no. básicos. Es que no, los avanzados son todos los lunes a las 4 de la tarde también y los básicos uh-huh. son los viernes. Y el curso, los talleres solo duran hasta este mes de marzo. Supuestamente por la escuela Invil, para el próximo mes va a haber portugués. Y pues ya no hay francés, sino portugués todo el mes. Exacto, estamos viendo. Pero pues si ustedes, no sé, porque también estamos analizando qué tal... nos va con francés, porque pues si a la gente le gusta mucho, mucho francés, pues podríamos seguir solamente entonces con francés, aunque la idea también es incorporar portugués. Estamos revisando, estamos viendo, pero pues para que ustedes también sepan y estén profe, informados. Compartí la programación que está en la página de los talleres de, pues, de todos los idiomas y eso. Por día, los horarios y el maestro, todo. Merci beaucoup. Bueno, esperen que acá tengo muchos correos. Me mandarán muchos, muchos correos. Laura Vela. De francés creo que solamente ha habido una grabación anterior. ¿Dónde está Gabriela? ¿Gabriela? Aquí está. Gabriela ya se fue. Yo todo, Gabriela ya se fue. Ok, aquí está el link, Diana lo dejó para que lo noten. ¿Qué te dijeron del grupo? ¿Ya lo creaste? ¿Ya están todos? ¿Ya se metieron todos? ¿No? Sí, sí, ya sí? Hay un montón de gente. Y sí, ahorita que termine la clase les muestro allí unos recursos y eso. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. En serio, súper, súper, muchas, muchas gracias. Bueno chicos, los que se tengan que ir, tranquilos, ya lo pueden hacer, ce n'est pas problème,
Y bueno, nos estamos viendo en las próximas clases o en los próximos talleres. No hay ningún problema, chicos. Entonces, que estén muy bien. Feliz tarde a todos. Ya tengo aquí los correos. Vamos a ver qué hago con las grabaciones. Les informo para que les llegue. Entonces, dime. Un momento, te interrumpo. Dímelo. Pues yo he estado, desde que mi tutor me envió todos los links y participaciones de francés e inglés, entonces, que yo sepa, han habido dos reuniones. Una que fue como lo básico del francés, o sea, su bandera y todo eso. Y la siguiente fue la anterior, que los pronombres... Es que eso estaba revisando. Porque ese fue el de... No sé por qué no sale el de Sandra. Bueno, yo voy a averiguar bien y de todas maneras les comunico por el correo. Esta es la cuarta. Sí, esta es la cuarta. Sí. Sí. Porque yo tenía entendido que había habido la anterior y no habían hecho antes de eso, pero creo que sí las han hecho. No, sí, porque la de antes de Sandra se habló de los símbolos de Francia. Exacto. Entonces había uno. La bandera, exacto. Del queso, del valle. Voy entonces a mirar lo de las grabaciones. Ya tengo los correos, voy a preguntar y se los envío. Porque pues aquí ya están todos los correos. ¿Todos dejaron su correo? ¿Seguros? Fabián. ¿Gloria, dejaste tu correo? ¿También? No, yo no. No me lo sé, profe. Ah, no, porque sí, porque tú has estado, ¿cierto? Sí, yo he estado en todas, gracias. Exacto. Sí, señor, muchas gracias. Okay, bueno, a ti, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, feliz, gracias, profe, chao. Chao, profe. Bye, bye. Au revoir. Au revoir, teacher. Au revoir. Au revoir.